Perú, por orden del propio rey de España, ¿no? El siglo anterior, y él es el autor de esta famosa carta a los españoles americanos, donde ahí lo que él pide, lo que por orden le dice el rey de España en Perú, el siglo que había, y él es el autor de esta famosa carta a las autoridades españolas, se produce la independencia, ¿ya? Llega San Martín, ¿no? Y se estamos buscando la independencia. Entonces San Martín, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? San Martín entiende de que el Perú, después de casi 3 siglos de dominación o de estar sometido a la autoridad española, no está preparado para convertirse en una república. Vale decir, no está preparado para que sea el pueblo que gobierne eligiendo a una figura. No, San Martín cree que el Perú debe seguir con esa forma de gobierno que se llama monarquía, ¿no? Pero San Martín, luego de haber estado en Europa, luego de haber estado en Inglaterra, él dice, ok, monarquía sí, no tiene que haber un rey, los peruanos están acostumbrados a gobernar un rey, una monarquía, pero que sea una monarquía constitucional. O sea, vale decir, el rey reina, pero no gobierna, ¿no? Gobierna la figura de un primer ministro, ¿no? Y el rey va a tener un límite, ese límite se llama parlamento o congreso, como nosotros lo llamamos, ¿no? Y a eso hay que ponerle una constitución política, para que la voluntad del rey no sea ley, sino la voluntad del rey esté limitada por una constitución. Entonces, pues Bernardo Monteagudo, que es un argentino que ha llegado junto con San Martín en esta expedición, ¿sí se escucha, no? ¿Sí se escucha? Bueno. Este Bernardo Monteagudo es uno de los consejeros de San Martín y es a su vez uno de los partidarios de esta monarquía constitucional más recalcitrantes, ¿no? La historia del colegio nos enseña que San Martín hace un gobierno donde todo es amor, tranquilidad, paz, pero no es así. San Martín, entre otras de las cosas o de los excesos que tuvo San Martín fue de haber, por consejos de Monteagudo, o ambos coincidieron en lo mismo, el hecho de que expulsaron a muchos españoles, muchos peninsulares, ¿no? Hubo una especie de cacería de brujas, por así decirlo, ¿no? Aquel que no estuviese a favor de la independencia, entonces era mandado a España, ¿no? De regreso a España. Ahora, muchos españoles buscaron la manera de poder quedarse porque aquí tenían tierras, tenían propiedades, entonces matrimonio, la fórmula más fácil en ese momento, ¿no? Tenían que mostrar su lealtad a esta nueva forma de gobierno, a lo que vendría a ser la independencia, ¿no? Entonces, se entra un debate, ¿no? Se entra un debate porque va a saltar la figura del famoso solitario de Sayago, que es José Faustino Sánchez Carreón, quien él dice de que toda monarquía es sinónimo de tiranía. Entonces, no importa si es constitucional o absoluta, ¿no? Es monarquía. Entonces, aquí en el Perú no puede haber la misma. Entonces, tenemos que ver la manera de deshacernos de San Martín, ¿no? Al final, Monteagudo terminó siendo expulsado del Perú. San Martín va a entrevistarse con Bolívar y cuando San Martín regresa de Guayaquil en 1822,
intención de formar una república es la que ha ganado consenso. Ahora, la cosa no queda ahí, porque ya, ok, somos una república, pero ¿qué tipo de república? Pues otra vez vuelven a haber facciones, ¿no? Dentro de esta gente que buscaba, estos criollos, que buscaban la independencia, que buscaban que el Perú se convierta en una república, entre ellos mismos también hay divisiones, ¿no? Y ese será el debate de los primeros años de la independencia, ¿no? Liberales versus conservadores, conocidos también en algunos libros por unos historiadores que llaman los autoritarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca en realidad? ¿En qué consiste este debate de liberales versus conservadores? El liberal es alguien que quiere que el poder de ejecutivo, vale decir, del presidente de la República, esté sujeto al Congreso. Que el Congreso se convierta en el primer poder del Estado, ¿no? Mientras que los conservadores buscan lo contrario, ¿no? Buscan que sea la figura del presidente de la República, del Ejecutivo, ¿no? Sea una figura fuerte, debido a que los españoles todavía están aquí presentes y post independencia el Estado peruano quedaba muy debilitado, entonces tiene que fijar sus fronteras. Entonces necesitamos un gobierno fuerte. Entonces, en pocas palabras, o resumiendo, este debate estaría presente desde los primeros años republicanos, ¿no? Liberales versus conservadores. Hay distintos personajes y posturas, y lo que se busca es que un poder esté por encima del otro, ¿no? El gobierno, el legislativo, el ejecutivo. Ahora, también lo que se busca es una constitución. El Perú hasta la fecha ha tenido 13 constituciones, ¿no? Pero en sus 50 primeros años hubo 7. Lo que se busca es organizar a un Estado. Entonces, ¿el Estado va a ser liberal o va a ser conservador? Ah, eso va a depender de mi gobierno. Ahora, finalmente, ¿quién va a gobernar? ¿Es el pueblo que delega, o se vale decir, una democracia indirecta, o es una élite ilustrada, como es lo que querían los conservadores, ¿no? Entonces, entre los principales liberales tenemos a Sánchez Carrión, a Lula Pizarro, a Benito Lasso, ¿no? Entre los conservadores y Jorge Durán, José María Pando y Bartolomé Guerrero. Ahora, algo bien curioso en esta etapa es que los debates están en su mayoría a cargo de médicos, abogados y curas. Básicamente el debate es ese, ¿no? Ahora, el creación político, que vale decir quién hace la política, el discurso, ¿ya? Se divide entre estos tres grupos, ¿no? O actores principales, ¿no? El SAVE, que vendrían a ser los militares patriotas, en su gran mayoría los bolivarianos, ¿no? Porque del ejército que vino con San Martín, la mayoría se fue. Entonces, quienes quedan y acompañan a Bolívar son Agustín Gamarra, José Lamar, Andrés de Santa Cruz, son generales que han acompañado a Bolívar y no a San Martín. El dinero, ¿ya? Vale decir que son los comerciantes criollos, y finalmente la pluma, por lo que hoy día llamaríamos los políticos, que son estos ideólogos bolivarianos con sus programas y manifiestos, en otras palabras, liberales y conservadores, ¿no? Ahora, este juego político entre el dinero, el sable y la pluma funcionó de la siguiente manera: el criollo renunció al derecho que le correspondía de gobernar. Y ese lugar, ese vacío, es tomado por los militares, quienes son financiados por los propios comerciantes criollos, y lo único que queda es que el ideólogo, de una manera u otra, le dé la fachada, ¿no? A democrática, política, a los gobiernos de estos caudillos, que de una manera u otra empezarán a asaltar el poder a partir de 1829 en adelante, ¿no? Por eso es que este juego político debido a un exagerado número de constituciones, golpe de Estado, cambio de constitución. Ah, la constitución ha sido violada, hay que avanzar sobre Lima, ¿no? Ahí tiene pues un nuevo presidente, una revolución, todo, ¿no? Estos golpes de Estado van a estar liderados por un caudillo, que son algunos mayores muy conocidos y otros menores, pero no tuvieron tanto éxito en alcanzar la presidencia de la República, pero todo eso fue generar una inestabilidad política, ¿no? En los primeros 50 años o 25 años de nuestra vida republicana.
Ahora bien, hay un libro que es bastante interesante que se llama Historia de los Partidos Políticos, o perdón, Historia de los Partidos, así nomás, Historia de los Partidos, ¿ya? Por un ciudadano llamado Santiago Sábara, médico él, así como ustedes, ¿ya? Donde para Sábara, que es un liberal, ¿ya? Es alguien que está a favor del poder legislativo, del Congreso, ¿ya? Él encuentra que el germen de los partidos en el Perú estaría en el accionar, en el quehacer político que se llevó a cabo en las Cortes de Cádiz. Retrocediendo un poco, antes de la independencia, cuando todavía el Perú era un virreinato del Imperio Español, Napoleón invade España, entonces no hay rey. ¿Quién gobierna? De acuerdo a la ley española, cuando no hay rey, el poder es el pueblo. El pueblo se organiza y forman unas cortes. Los españoles le llaman al Congreso, le llaman cortes. Este Congreso se reunió en el pueblo de Cádiz y en España y decidieron gobernar al nombre del rey y defenderse del ataque francés de Napoleón Bonaparte. Lo novedoso de estas cortes de Cádiz es que por primera vez en la historia del virreinato peruano se invitaba a representantes de toda América española que vayan a España y vayan a debatir y den su posición y digan qué es lo que quieren. En pocas palabras, hay una representación americana, ¿no?, en la España peninsular. Entonces, viajaron muchos peruanos e incluso un peruano fue quien prescindió por algunos días. Estas cortes de Cádiz, lamentablemente él falleció. Se me acaba de ir el nombre. Morales, vale, muchas gracias. ¿No? Entonces, ¿quiénes son las facciones políticas que hay en las cortes de Cádiz? Hay liberales, hay conservadores, y están los americanos, ¿no? Ahora, según Basadre, ¿no?, Jorge Basadre, Santiago Tábara restringe el sentido del nombre partido de los grupos compuestos por unos cuantos dirigentes en el Parlamento, que van a ser gubernativos, y en el periodismo, que seguían ideas doctrinarias o principios y a la vez actuaban con propósitos políticos inmediatos, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que los primeros políticos de nuestra historia es gente que tiene que ver algo con el poder, que sea con el Parlamento, ¿no?, o con un consejo de gobierno, o con un prefecto, ¿no? O sea, tienen cargos ejecutivos y no están muy preocupados en desarrollar una ideología. No sé si habría alguna pregunta hasta aquí. Solamente mencionar que en el primer Congreso Constituyente del 22 es cierto, la mayoría de los integrantes eran sacerdotes, abogados, y los del tercer estamento eran médicos, fueron 8 médicos los que formaron parte del Congreso. Pero no solamente habían peruanos, también habían integrantes, integrantes que habían nacido fuera del Perú. Los que más mayoritariamente estaban presentes eran los colombianos, que eran el número de 6, así como también argentinos. Pero en ese momento no existía todavía la definición de peruano. Claro. Bien, gracias, Rubén, por ese aporte. Bien, entonces vamos a lo que muchos investigadores, historiadores, profesores, periodistas, ¿no?, han denominado lo que se conoce con el nombre de el gran partido, ¿ya? Esta es una denominación empleada para hacer referencia al ejército, ¿ya?, y a la hegemonía que tuvo esta institución en la política peruana durante principalmente el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Si nosotros empezamos a hacer una lista de quiénes han sido los presidentes del Perú, la mayoría han utilizado uniforme. En los primeros 50 años de vida independiente o republicana no hubo ningún civil, todos fueron militares, ¿no?, hasta la llegada de Manuel Pardo en 1872, ¿ya? Ahora, esa hegemonía que equivale a controlar el Estado, ¿ya?, se va a ver representada en lo que Basadre llamaba militarismos, ¿no? Entonces, en el Perú han habido tres militarismos o militares en el control del Estado. El primero,
de 1829 a 1872. Ahora, yo he colocado 1829, es una posición muy personal, porque José de la Mar, quien es elegido presidente del Perú en 1827, él es elegido presidente del Perú. Hubieron elecciones, ¿no?, donde hubo una competencia en el Congreso, se eligió a este hombre como presidente del Perú. Pero a partir del 29 se produce un golpe de Estado y ahí es donde empieza la serie de golpes de Estado que no van a parar hasta 1992. Han habido intervalos, ¿no?, pero ha habido una serie de golpes de Estado que no se han tenido hasta 1992, ¿no? Y el año pasado hubo un olor bastante, por los meses de marzo, ¿no?, que Pepe Casa se renuncia, entonces adelanto elecciones, mejor golpe de Estado. Entonces, en el Perú tenemos esa tradición del golpe de Estado, lamentablemente. Entonces, este primer militarismo se inicia en 1829 con el golpe de Estado que el general Agustín Gamarra le da al presidente Lamar hasta el año de 1872, ¿no?, en que el primer presidente civil Manuel Pardo ocuparía la presidencia de nuestro país. Ahora, el segundo militarismo o control del Estado por parte de los militares va del año de 1883, la guerra con Chile, cuando está terminando la guerra con Chile, hasta 1895. Este Drumen, tan solo 12 años. Y luego tenemos un tercer militarismo que va entre los años de 1930 al 39, de 1948 a 1950. Por ahí se habla de un cuarto militarismo que vendría a ser la dictadura de Velasco Alvarado, Corrales Bermúdez, pero eso todavía se mantiene en un fuerte debate, ¿ya? Ahora, repito, el término militarismo fue popularizado por Jorge Basadre en esta obra monumental que se llama Historia de la República. Sí, por favor. En el gobierno usted manifiesta que ocurrió en 1827 con José de la Mar. Así es. Y de 1821 hasta 27, ¿qué tipo de gobierno hubo en esos 6 años? Ok, es interesante esa pregunta. Tenemos el gobierno de San Martín, ¿no?, que es el protectorado. Luego entramos en una especie de junta de gobierno que es derrocada por el golpe de Estado que se da en 1823 por Rivadavia. Y ahí entramos en una suerte de anarquía porque el Congreso se parte en dos: Rivadavia es presidente de Lima, Torrejales se va a Trujillo. Entonces el Congreso está partido, lo repito, en dos, y es necesaria la presencia de Bolívar. Entonces Bolívar va a llegar en el 23, se le dan poderes dictatoriales, él termina la guerra en el 24, se prolonga la dictadura hasta que él es expulsado, las tropas colombinas son expulsadas, pero él se había retirado en el año septiembre del 26 y las tropas son expulsadas, es decir, son expulsadas en Perú en enero del 27. Entonces, en medio de todo ese desorden asume la presidencia Andrés de Santa Cruz, como presidente interino, es el encargado de convocar elecciones en las que ganará José de la Mar, ¿no? Entonces tenemos un periodo de 6 años bien convulsionado, ¿no? Pero él era boliviano, ¿no? En esa época todavía... Bolivia existe en el año 25, pero el Congreso de 1823 había dado una ley que todo el que hubiese peleado desde el 1 de enero de 1824 en el ejército patriota era considerado como peruano. Y esa es la razón por la cual Santa Cruz ocupa la presidencia y José de la Mar, que había nacido en Cuenca, que vivía en Ecuador, ocupa la presidencia también del país, ¿no?, por una ley del Congreso. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ahora, justo lo que hace un momento hablaba, ¿no?, esta inestabilidad política a inicio de la República, ¿no? Después de la guerra de independencia, en el colegio nos enseñan muy mal la guerra de independencia, ¿no? La guerra nos dicen que empieza cuando San Martín desembarca, proclama la independencia, de ahí San Martín se va, viene Bolívar, Junín, Ayacucho y se acabó. No sé. Son hitos, ¿no?, de la independencia, pero la guerra había empezado, ¿no?, en 1811 para el Perú. Para el Perú había empezado en 1811 cuando este señor José Francisco de Sena y Tacna es el primer peruano que grita libertad, ¿no?
Túpac Amaru en 1780 él había armado una gran rebelión que había paralizado y puesto los pelos de punta al reinado español, pero en un primer momento Túpac Amaru se había declarado leal al rey de España y pedía una reforma del gobierno español. En 1811 es José Francisco de Sela, la revolución de Tacna, ¿no? La primera, es decir, independencia, libertad. Entonces nosotros, nuestro bicentenario ya pasó, pues. Porque ese libro es, debimos haber celebrado algo en el 2011, ¿no? Como lo han hecho, Bolivia ya celebró su bicentenario, porque ellos en 1809 una junta de gobierno en La Paz, en Chuquisaca, gritan independencia. Ecuador hizo lo mismo en el 2010, porque en 1810 también la junta de gobierno de Quito gritó independencia. Entonces el Perú lo hace en 1811. Ahora, hay un enfrentamiento entre esta Lima virreinal, esta Lima cortesana que se enfrenta a los hermanos Angulo en el 14, ¿no? Pumacagua se pliega en la rebelión, se mueve Arequipa, se mueve Cusco. Entonces, es este virrey Fernando de Abascal quien se encarga de derrotar a esos ejércitos que piden la independencia del Perú. Y cuando Abascal se va en 16, el reinado se queda pacificado. El reinado del Perú, pero no Latinoamérica, o no Sudamérica. ¿Por qué razón? Porque San Martín, ya en Argentina, o en las Provincias Unidas del Río de la Plata, ya está armando la expedición que va a cruzar los Andes para llegar a la Capitanía General de Chile, derrotar a los españoles en Chacabuco y en Maipú, proclamar la independencia chilena, y Bolívar está en el norte, ¿no? Derrotando a los españoles, ¿no? En Carabobo, ¿no? En Boyacá, el triunfo de Pichincha, ¿no? Y ya está avanzando sobre el Perú. El único que falta es el Perú. Entonces, no sé si hemos podido darnos cuenta de que la guerra de independencia no son de dos fechas, ¿no? El 28 de julio y el 9 de diciembre, ¿no? Sino es toda una situación muy, pero muy compleja, ¿no? Ahora, esa guerra de independencia que empieza cuando San Martín, vamos a decirlo ya en términos de ejércitos, ¿no? Porque San Martín desembarca con un ejército en Paracas, empieza en septiembre del 20 y termina con el triunfo de Bolívar el 9 de diciembre de 1824, allá en Ayacucho. 4 años, el Perú está paralizado económicamente, políticamente, ¿no? Y a eso hay que agregarle que la inestabilidad política del Perú también es producto de la influencia de Bolívar. Cuando Bolívar es llamado al Perú, el Congreso peruano lo llama y le dice: oye, ¿sabes qué? Nosotros no podemos, ¿no? Dos expediciones hemos mandado, ¿no? Las expediciones intermedias al sur para derrotar a los españoles y no hemos podido. Entonces Bolívar, tú eres el hombre. Bolívar llega, a Bolívar se le dan poderes dictatoriales, se suspende el Congreso, la Constitución, no entra en vigencia. Entonces, tener poderes dictatoriales significa que un solo hombre tiene el poder político y militar del país. Bolívar derrota a los españoles en el 24, un niño apoyo. Bolívar debió haber seguido automáticamente, pero Bolívar tiene un proyecto, pues, que existe en la Federación de los Andes, ¿no? La Gran Colombia, ¿no? Que quiere hacer un contrapeso a los Estados Unidos y Norteamérica. Entonces, para eso, Bolívar tiene un problema, y ese problema se llama Perú. Entonces hay que debilitar el Perú. Lo primero que hace es crear Bolivia. En 1825 se acabó. ¿Qué es lo que significa la pérdida del Alto Perú para el Perú, para el Bajo Perú? La pérdida de las ricas minas de Potosí, las minas de plata. Contrario a lo que se cree, lo que más se llamó los españoles fue plata. ¿Por qué razón? Porque se toparon con las minas de Potosí en 1546. Durante casi 3 siglos los españoles exportaron plata. Entonces el Perú se queda sin su rica mina de plata. Ahora, cuando los peruanos nos damos cuenta de que Bolívar no es, pues, el gran libertador, ¿no? Que Bolívar está pretendiendo hacerse fuerte, perpetuarse en el poder, ¿no? Entonces, Bolívar, a Dios gracias, tiene problemas acá en Colombia, tiene que ir a resolver los problemas que hay allá. Entonces, aquí se aprovecha la situación y se convocan elecciones. En 1827 es elegido este mariscal Amar, ¿no?
Y nuestro país entra en un prolongado periodo de inestabilidad política desde el 29 hasta 1845, en que llega este hombre llamado Ramón Castilla. Ramón Castilla va a ser el que va a poner orden al desorden político, económico y social que hay en el Perú. Ahora, esa década de 1840, antes de la llegada de Ramón Castilla, se inicia con la muerte de este caudillo, que es el hombre fuerte de la década del 30, José Camargo, cuando intenta invadir Bolivia en 1841. El Perú va a entrar en una etapa de inestabilidad que nunca antes la había visto, la había conocido. De 41 hasta el 45, o sea, en 4 años hubieron 6 presidentes. 6 presidentes. ¿No? Por periodos muy efímeros, ¿no? Este domingo mismo gobernó por menos de una semana. Hay una serie de anécdotas, ¿no? Aquí en la banda, no, toma la banda, como me la tiró de su casa. Ahí está la banda, no vayan a ver qué hacen con la banda presidencial. Entonces, vuelvo y repito, 6 presidentes, inestabilidad política, gobiernos efímeros, golpes de Estado, luchas por el poder, y no hay partidos políticos. No hay posiciones a quién seguir, simplemente es la cuota de poder lo que se busca. Ahora, antes de la aparición del primer partido político, podemos observar el siguiente el proceso, ¿no? Después del golpe de 1829, hay redes clientelares, las que funcionan en forma de preventas o chantajes en perjuicio de este nuevo Estado peruano que se está formando. La organización virreinal que hereda la República solamente cambia de nombre. El intendente se convierte ahora en prefecto. Entonces, esas redes que había entre el prefecto de Puno con el de Tacna y con el del Cusco se mantienen vigentes. Ahora, estas redes están conformadas por caudillos militares, prefectos, comerciantes importantes y demás funcionarios. Son los que delimitan el quehacer político y, por lo tanto, de los procesos electorales. O sea, si yo me pongo de acuerdo con el prefecto de acá, o doy un golpe de Estado o facilito una elección. Así es como funciona la política en Perú. Muy parecido a la de hoy, ¿no? A partir de 1851 hasta 1826 surgen de manera incipiente clubes y partidos políticos, ¿no? Los cuales se convierten en actores fundamentales de este juego político. ¿Por qué razón? Porque la gente ya empieza a nutrirse en torno a un objetivo, que es la de poder capturar el poder. Ahora, su actuación ya no solamente se va a limitar a un debate político, ¿no?, sino también que van a luchar por hacerse cargo del Estado peruano. Y es así que llegamos a analizar al primer pseudo partido o protopartido, ya que fue el Club Progresista, ¿ya?, que fue fundado para el proceso electoral de 1851. Ramón Castilla es presidente del 45, del 51, 6 años mandaba la Constitución Política. Entonces, cuando su tiempo va a llegar, convoca elecciones. Entonces, Domingo Elías es uno de los actores principales de este Club Progresista, ¿ya?, y que va a ser el primer candidato civil a la presidencia del Perú. Los anteriores todos habían sido militares, ¿no? Los secretarios fueron estos liberales Pedro Gálvez y José de Sevilla. Tenían un lema que decía: vosotros sois la causa de la verdadera injusticia y de la opresión, pues los males que crean los gobiernos se estriban en la corrupción que los provoca, en la ignorancia que los aprueba, en la pusilanimidad que los tolera, ¿ya? Ahora, hay algo interesante, que estos clubes que se van formando, ¿ya?, funcionan por medio de periódicos, de diarios, ¿ya? Entonces ellos fundaron el Progreso y este tenía un propósito, ¿no?: ilustrar a las masas, hacer reconocer sus derechos, respetar sus necesidades, ¿no? ¿Hay periódicos así en ti? No hace mucha falta periódicos de este tipo, ¿no? Así sean virtuales, ¿no? Ahora, el director de este diario fue Pedro Gálvez, quien era un liberal, y este semanario circuló entre los años del 49 al 51 y tenía una línea política inspirada en un liberalismo modernizado. El programa de gobierno, que es otra de las cosas que tampoco se ve muy a menudo hoy en día, consistía en lo siguiente: un gobierno civil. En 1851 ya los civiles están hartos de ver a militares que entran y desestabilizan al Estado por sus golpes de Estado. Hay que reducir al ejército, es lo que dice este programa. Hay que acortar el periodo presidencial.
seis años es demasiado, ¿no? Permite que te enfermes en el poder y con ello a tus socios no los vas colocando ahí y así garantizas la continuación del gobierno. Si no hay ejército, entonces que haya una guardia nacional, civiles que presten su tiempo para poder actuar como ejército. Hay que reformar el sistema tributario, impuestos, porque los indios siguen pagando impuestos, ¿no? Por el simple hecho de ser indios, era lo que se decía, ¿no? Hay que crear escuelas de artes y oficios, escuelas normales, talleres y granjas modelos, ¿no? Eso es lo que quiere, pues, el liberalismo de la época, ¿no? Mucha educación, hay que educar a las masas. Unidad de las cámaras legislativas, como el Congreso de hoy en día, ¿no? Economía o extender los gastos, fomento de la inmigración y la industria, ¿no? Porque se tiene la idea de que el europeo se puede llegar aquí al Perú, ¿no? Y puede, es el único que puede crear industria y por otro lado mejorar la raza, ¿no? Abolir la pena de muerte. Esto es lo que se debatió durante esta campaña electoral de 1851, ¿no? Ahora, en esas elecciones se presentaron 7 candidaturas y una sola fue civil, ¿no? La de este señor Domingo Elías, que era dueño, fue uno de los primeros en comerciar con el guano y también fue uno de los primeros en comerciar con chinos, trayendo chinos con mano de obra, ¿no? Ahora, los comicios dieron como ganador al general José Rufino Echenique, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque por esas mismas redes que les comentaba, ¿no? 6 años en el poder había estado Castilla. Entonces él hizo que las redes entre prefectos funcionasen, porque no se votaba como hoy en día, ¿no? Que es un voto una persona. Antes la elección era en 2 etapas, ¿no? Primera eran los votos parroquiales donde el elector iba, depositaba su voto, eran elegidos un grupo de notables y eran esos notables los que se encargaban de elegir al presidente del Perú. Y tampoco se elegía el Congreso al mismo tiempo, el Congreso se renovaba por tercios. Entonces, de esa manera era fácil, pues, si tenías el control de la red de prefectos, entonces fácilmente podías ganar la presidencia, ¿ya? Ahora, la derrota de la candidatura de Elías y el Club Progresista marcó el fin de la primera aventura civilista importante de nuestro país. Nunca antes un civil había llegado a tanto, ¿no? A disputar la presidencia de la República. Además de traer, pues, esta novedad de los debates que hay en los diarios, de un programa de gobierno. Ahora, el Progreso, este diario, llegó a su fin, y en su último número se despedía con la siguiente frase, entre otras cosas, ¿no? El Perú despertará de su letargo porque el progreso es una ley fundamental de su ser. Porque sigue habiendo esta crítica a los militares. Domingo Elías, ¿no? Durante el gobierno de Echenique, se convirtió en un crítico de la administración de este presidente, censurando la corrupción y los despilfarros de la prensa. La ley. Para los que estamos un poquito más familiarizados con la historia del Perú, sabemos que durante el gobierno del presidente Echenique es que estalló el escándalo de la consolidación, que fue el escándalo de corrupción más grande del siglo XIX. Habrá que ver cuáles son los resultados de ahora de ellos. Pero este escándalo de la consolidación, mucha gente durante la independencia, muchas familias, mejor dicho, habían dado de sus bienes para la independencia. Entonces se les firmó un pagaré o algún tipo de documento que se le iba, como dice, un pagaré, que vamos a pagar, ¿no? Como el Estado, pero no tenía dinero, la década del 20, convulsionado políticamente, inestable políticamente, económicamente igual, para los 30, para los 40, ya lo hemos dicho. Y aparece el guano. De la noche a la mañana surge el guano y el Perú se vuelve un estado rico. Hay que pagar. El Castilla había calculado una cantidad para la deuda. Con Echenique la deuda se triplicó, ¿no? Mucha gente, muchas de estas familias o sus descendientes, ¿no? Firmaron, pues, o falsificaron la firma de San Martín, de Bolívar y cobraron, pues, 2 o 3 veces, ¿no? Y de esa manera se hicieron muchas familias, hicieron, pues, su capital o su fortuna. Entonces, es Domingo Elías uno de los primeros críticos, ¿no? a este despilfarro y corrupción de la renta guaraní. El gobierno de Echenique, para redondear la idea, terminará con un golpe de Estado. Ramón Castilla se levantará contra él y a la mitad del gobierno se acabó el gobierno de Echenique. Bien, ahora el otro gran
movimiento civil del siglo XIX, ¿ya? Son tres, este de la década del 50, el progresista, el segundo es el que vamos a analizar ahora, la sociedad de independencia electoral, en la década del 70, y el otro va a ser la unión de los diversos partidos políticos que ya van a ver después de la guerra con Chile, pero mejor no adelante, ¿ya? Analicemos este segundo. Esta sociedad de independencia electoral fue fundada el 24 de abril del 71 por 114 vecinos notables de nuestra ciudad, quienes nominaron a alguien que había sido alcalde de Lima, Manuel Pablo de la Valle, para los comicios electorales de 1872. ¿Ya? Alguien podría decir, oye, es un movimiento electoral, no se parece mucho a lo que tenemos hoy en día. No es así, no es tan cierto, y vamos a ir viendo por qué. Ahora, esta sociedad en muy poco tiempo logró convocar a diversos sectores de la sociedad, desde intelectuales hasta ricos empresarios, ¿no? Siendo la gran mayoría la opinión pública. Tuvo poder de convencimiento. Muchos de sus miembros eran la nueva élite del país, aquellos que se habían hecho ricos con el dinero de Juan, ¿no? O con esta ley de consolidación que también se conoce como ley interna, ¿no? Otros eran la incipiente clase media, que empieza a forjarse en el Perú, allá artesanos, los pequeños comerciantes, burócratas, porque gracias a Ramón Castilla el Estado ha crecido, no necesitan más trabajadores en el Estado, y profesionales quienes también se habían visto beneficiados en menor medida de la riqueza cubana. Ahora, ellos estuvieron de acuerdo en armar una revolución, pero una revolución pacífica y patriótica, ¿no? Para enfrentarse a los militares, ¿ya? La gran preocupación de la sociedad de independencia electoral era la de formar a los actores principales de la República, vale decir, a sus ciudadanos. Ahora, cuando San Martín o Bolívar, cuando ellos se van en la década del 20, ¿quién es un ciudadano en el Perú? Hoy en día, ¿quién es un ciudadano? Un individuo de 18 años, que tiene un DNI, ¿no? Y que tiene derechos civiles. Ha nacido en el Perú. Y ese es un ciudadano. Pero en el siglo XIX la cosa no era tan fácil. Para empezar eran solo hombres. La mayoría de edad estaba fijada en 25 años de edad. Tenía que ver mucho tu posición económica. Si pagabas tributos al Estado, tenía que ser blanco. Criollos. Esa es la élite que gobierna el Perú. O sea, las masas, nos vale decir, la población indígena, que era el 64% de la población peruana al inicio de más o menos 1827-1829, excluida. Pero tienen que pagar impuestos. ¿Cómo que impuestos? La contribución indígena, que Simón Bolívar restauró, que Bolívar, que San Martín había nombrado, pero que Bolívar dijo, tienen que pagar, pues se necesita dinero, pues se guerra, ¿no? La guerra terminó y el indio siguió pagando impuestos. Ese es el ciudadano, ¿ya? En las primeras décadas de nuestra historia republicana, el Partido Civil quiere cambiar esa concepción de ciudadano, ¿no? El Partido Civil, esta sociedad se va a convertir en el Partido Civil, ¿ya? Para Manuel Pardo, los trabajadores o los civiles que trabajasen tenían que ser los llamados o asumir un compromiso, ¿no? Político, el de dirigir los destinos del país. O sea, el nuevo ciudadano va a ser, dentro de la mentalidad de estos señores, principalmente Manuel Pardo, los que trabajan. Entonces, todo aquel que trabaja, y a pesar de que tiene que asumir un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Comprometerse con el destino político del país. El propio Pardo se encargó de convocar a los futuros ciudadanos a fin de colaborar en el programa de libertad, progreso y orden constitucional de la que Pardo y su grupo consideraban el porvenir de la República. O sea, Pardo es un visionario. Manuel Pardo, ¿no? Que después sería el presidente del Perú, ¿no? Que cometió muchos errores como presidente del Perú, uno de ellos fue haber firmado ese pacto de mutua defensa con Bolivia, ¿no? Que nos arrastra a la guerra, pero es un hombre que cree que hay que formar ciudadanos. No basta con que la ley diga los requisitos, sino hay que formarlos. Ahora, esta organización partidaria permitió crear una maquinaria capaz de articularse en la mayoría de departamentos al compás de un sistema de comunicación, de propaganda y prensa. Vale decir, o en pocas palabras, o traduciendo, ¿ya? Que el rol de la prensa en esta época jugó un papel importantísimo en el de no solamente informar y dar a conocer cuáles eran los puntos de esa
también informaba a los ciudadanos. Ahora, una vez que se forma el Partido Civil ya para las elecciones de 1872, nos presenta un programa de gobierno, el apoyo a la educación popular. Pardo decreta, cuando ya como el presidente, de que la educación primaria, al menos el primer grado, es obligatoria. Ahora, la educación, o apoyar la educación, tiene un fin o un objetivo, que es que el ciudadano pueda realizar el normal ejercicio de sus derechos. Pueblo educado, pueblo que conoce sus derechos, sus deberes. Ahora, hay que fomentar la enseñanza técnica, no todos van a ir a la universidad, no hay oficios con los cuales uno también se puede desempeñar. Ahora, este es un personal que va a estar apto para explotar los recursos naturales del país, así como la mejora de la administración pública. Te estás ocupando por ambos lados, ¿no? Tienes técnicos por un lado, tienes profesionales por otro. El equilibrio del presupuesto de la nación para contrarrestar la fallida política de los empréstitos del gobierno anterior. Esto es algo bastante curioso, ¿no? De que el Perú, a pesar de que nadaba en dinero en la década anterior, del 60, el 50, el 40, producto del guano, para 1872, para estas elecciones, el Perú pedía préstamos, ¿no? A las casas de préstamos allá en Europa, en Francia principalmente, y tenía la deuda externa más grande que Argentina, Chile o México, o incluso Brasil. Ahora, como el golpe ya había caído, entonces era todo el salitre. Pardo decía que había que nacionalizar el salitre, que sean, que quienes lo exploten sean capitales peruanos y no extranjeros. Había que profesionalizar y democratizar a las Fuerzas Armadas. Entre otras medidas, se contemplaba la implementación del servicio militar obligatorio. Y en el plano internacional, como parte del programa de gobierno, había que concertar alianzas. Ahora, la doctora Carmen Maquero, que es doctora en historia, ¿no? Ya se entrevista bastantes años, ¿no? El 9 de diciembre del 2007 conseguí una entrevista para el Diario de la República. Entre otras, una de las preguntas que le hacía el día de hoy era cuál es el valor histórico de Manuel Pardo. Pero el problema no lo conocemos. No sabemos quién es Manuel Pardo. Entonces, ¿por qué deberíamos recordarlo? Entonces la doctora Maquello dice lo siguiente: él, además de ser el primer presidente civil, ¿no?, acabó con 50 años de caudillismo militar. Llega después de que los militares han estado autoperpetuándose en el poder desde la independencia. El mérito de su partido es que no solo logra sacar a los militares, sino vencerlos en las elecciones que ellos mismos controlaron. Es el primer mérito de ese señor, ¿no?, que gana con cancha volteada, por así decirlo, en un término futbolístico, ¿no?, y jugando de visita. Con el árbitro en contra, ¿no?, la tribuna en contra, ¿no?, pero él gana. Medio gol, pero gana. Se convierte en presidente del Perú. Ese es su mérito. Ahora, no es mérito personal, es mérito de un grupo de peruanos que formó esta sociedad, que tiene un partido político y que arma una red de comunicación que permite que los que van a ir a votar estén enterados y terminen votando por ese sueño. Ahora, su otro mérito es que él plantea modernizar la política peruana. Hoy en día, ¿cuánta falta hace al menos un par de Manuel Pardo? ¿Sí? Un parcito nada más, ¿no? Porque pedir 4 o 5 creo que ya es demasiado. Pero hoy día nuestra política peruana, ¿no?, modernizar nuestra política es algo que necesitamos sí o sí. Porque, ojo, pues, repito, no solamente que yo quiero ser presidente, ¿no?, como un candidato de un partido morado, ¿no? No es que yo quiero ser presidente, no, sino que yo me encargo de formar un partido político con una ideología, ¿no?, con un programa de gobierno. Y eso es lo que me encargo de presentar, no porque la ley electoral me dice que lo haga 6 meses antes, sino eso es lo que yo me encargo de presentar durante 4, 5, 3 años antes de una elección. Ahora, en 1870, ¿ya?, la política peruana vuelve a convulsionarse, lamentablemente, ¿no? En 1872, hemos hablado de las elecciones en las que gana Pardo, ¿ya?, hay una transición
vale decir un cambio de banda presidencial, porque el coronel Balta, del 68-72, tiene que entregar la banda presidencial a quien ha ganado las elecciones, que en este caso es un civil que se ha enfrentado a los militares. Va a haber una rebelión, ¿no? Esta triste, célebre rebelión de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Cuatro hermanos, los cuatro coroneles, ¿no? Quienes representan al gran partido, ¿no? A los militares, que no van a querer que un civil obtenga o gobierno, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Para leer el cuento, la rebelión fue derrotada, Grau termina salvándole la vida a Manuel Pablo, que lo lleva a Chile, y tiene que embarcarse al Huáscar, ¿no? Ante esta rebelión, y el 2 de agosto de 1832, Manuel Pablo jura como presidente de Perú. Pues la Constitución mandaba 4 años de gobierno. En el 76 hay elecciones, ¿no? Y triunfa el Partido Civil, pero con un candidato militar. Es como volver a lo mismo. Esa es parte de la mala suerte que tiene este país, ¿no? El Partido Civil, el candidato, ¿no? Era don José de Simeón Tejada, quien fallece poco antes de que empiece la carrera electoral. Entonces, el candidato no podía ser Pablo, pero había que ser San José Simeón Tejada, el hombre de consenso. No se falleció. ¿Qué hace el Partido Civil? Tenemos que continuar con el programa. Queremos, pues, una continuidad en el gobierno, porque tenemos un programa, ¿no? Para sacar al Perú adelante, crear ciudadanos, la educación. Entonces, echan mano de un candidato militar que tenía mucho prestigio, que quien era el héroe del combate del 2 de mayo de 1860, Mariano Ignacio Prado. Prado tenía no solamente prestigio aquí en el Perú, sino también fuera del país. Prado es quien se convierte en el presidente del Perú por el Partido Civil. Ahora, por X razones, entre Prado y Pardo no se llevaron bien, la cosa no marchó como se hubiese esperado. Y en 1879 ocurre, pues, el peor suceso de la historia del Perú republicano. Yo creo que no solamente del siglo XIX, sino ahora del presente: la guerra con Chile. La guerra con Chile. Siempre pensamos las consecuencias, perdimos Tarapacá, Arica, se murieron muchos peruanos, Lima fue invadida, pero políticamente hablando de una consecuencia bien grave, ¿no? Que el Partido Civil tiene que desactivarse, porque ya no es tiempo de hacer política, es tiempo de alistarse en el ejército. Quienes defendieron Lima en las batallas de San Juan y Miraflores el 13 y 15 de enero del año 81, cuando los chilenos quieren invadir la capital, son miembros del Partido Civil. Está Manuel Caldano, que luego sería presidente de Perú, Sergio Calderón, Guillermo Lindo, ¿no? Son políticos, son civiles los que defienden Lima, porque el ejército regular ha sido ya derrotado, ¿no? Después de la batalla del Alto de la Alianza, Arica solamente, pues, como quien dice, lo que está en la corazón para el ejército chileno, el ejército de Perú queda derrotado. Entonces, la guerra significaría la pérdida de importantes cuadros y miembros y la inactividad del Partido Civil hasta el año de 1886. Tiene que pasar la guerra, tiene que pasar aproximadamente 7 años para que nuevamente este partido vuelva a reactivarse. Bueno, vamos llegando ya al final de nuestra primera sesión y podemos decir lo siguiente, ¿no? Con la llegada del Partido Civil en el 71 se marcará en nuestra historia un enfrentamiento que se va a prolongar hasta 1895. Civiles y militares van a empezar a enfrentarse por el control del Estado. Ahora, en 1895, la coalición nacional va a derrotar al gran partido, vale decir, al ejército, ¿no? Quien en ese momento estaba representado por el héroe de la guerra, Andrés Avelino Cáceres, quien había formado un partido político, ¿no? El Partido Constitucional, pero que solo el nombre, ¿no? Muy amante de la Constitución, Cáceres no era, ¿no? No respetó la Constitución en 1894. Ahora, este conflicto, vale decir, entre civiles y militares, va a tener una pausa forzada. Estamos hablando de 24 años. Cuando se produzca la guerra con Chile, ambas facciones van a luchar contra el agresor chileno, se van a unir civiles y militares. Sin embargo, las diferencias se van a mantener, ¿ya? Esas diferencias políticas entre civiles y militares se van a mantener durante la guerra.
No, y es así que tenemos a Piola por un lado, que da un golpe de Estado para Ignacio Prato, a Miguel Iglesias, ¿no?, que desde Cajamarca dice, no, el Perú no se puede seguir desangrando más, y vamos a firmar la paz, y vamos a ceder Tarapacá y Arica y Tacna y todo lo que los chilenos piden, ¿no? Tenemos a Montero, que está en Arequipa, que no se mueve, a García Calderón, que es un civil, al presidente aquí en Lima, y el propio Cáceres, entre otros. Nunca hubo una unidad entre estos civiles y militares, con las diferencias continuaron, ¿no? Y lamentablemente eso jugó muy pero muy en contra de nuestro país, ¿no? Ahora, como un adelanto de nuestra próxima sesión, ¿ya?, vamos a indicar lo siguiente, que desde 1871 serían 5 o 6 partidos políticos que llegarían de manera regular al inicio del siglo XX, ¿no? El Partido Civil, fundado por Manuel Pardo, el Partido Nacional, fundado por este señor Nicolás de Piérola en el 82, en plena guerra con Chile. El Partido Constitucional, fundado por Andrés Avelino Cáceres, también en ese año 82, ahí está el general Cáceres. El Partido Demócrata, fundado por Nicolás de Piérola, reforma en su Partido Nacional ya después de la guerra, demócrata. La Unión Nacional, fundada por Manuel González Prada en 1891. Y el Partido de la Unión Cívica, fundado por Mariano Nicolás Valcárcel en 1892, quienes otros civiles también habían peleado en la guerra. Entonces, todos estos partidos políticos, de una manera u otra, van a tener líderes, pero no van a tener cuadros, excepto el Partido Civil. Van a tener una ideología, pero no van a tener un programa de gobierno. Pero eso ya lo veremos en la próxima sesión. No sé si tendríamos alguna pregunta, algún comentario que de pronto se quiera hacer. Bien, entonces, para resumir, sí. Una duda, te he mencionado que Piérola le da el golpe a Mariano Ignacio Prado. Pero este hecho de que Mariano Ignacio Prado sale llevando una serie de dinero al extranjero para comprar armas, que no regresó, ¿es antes y después de esto? No, a ver, el golpe de Estado se produce en 1879, el que da Piérola, ¿no? Y es, a ver, recordando un poco lo de la guerra, el 5 de abril Chile declara la guerra, de ese año 79. En Punta Cana, el 8 de octubre, la guerra ya está perdiendo el mar porque Huasca ya es derrotado de lado. Entonces empiezan las acciones terrestres, ¿no? Prado viaja al sur, se da cuenta de que la cosa no es como él la imaginaba, regresa a Lima en noviembre, diciembre, y él ahí obtiene el permiso del Congreso para retirarse del Perú. Se hace esta colecta, ¿no?, donde muchas familias dieron dinero, ¿no? Literalmente dicen de que muchas mujeres se cortaron el cabello, que le dieron el cabello para que pelucas se los iba a vender en Europa, ¿no? Le hice un chiste, ¿no?, que definitivamente Mariano Ignacio Prado hasta tomó el pelo de una de las personas, ¿no?, con tal de que se hace un chiste mal gusto, hecho de paso, ¿no? Pero el caso es que en el 79, en la ausencia de Mariano Ignacio Prado, porque él está viajando, está en Estados Unidos, queda el vicepresidente, el general Lapuerta. Y ahí es donde se produce el 19 de diciembre el golpe de Estado de Nicolás de Piérola. Y él asume como jefe de la defensa de Perú, ¿no? No, él no adopta el título de presidente de la República porque no hubo elecciones. Él está dando un golpe de Estado. Entonces él es el que va a defender al Perú. ¿Sobre como un dictador? Él asume como un dictador, ¿no?, porque todos los poderes se concentran en él, ¿no? Él es el que va a dirigir la guerra. E incluso, pues, algo que hasta ahora no me explico, ¿no? Él, como jefe de Estado Mayor, estaba, sí, en el papel o legalmente, de pronto él podía ser quien mandaba, ¿no? Pero había un Estado Mayor, militares que le aconsejaban. La defensa de Lima es un desastre, ¿no? Las líneas de defensa, podía haber entrado Aníbal y sus elefantes y de una línea a otra no se daban cuenta, ¿no? Entonces, él todo lo hizo, pues, prestando oídos sordos a lo que le decía su Estado Mayor. Solamente para aclarar nada más, el término dictador en esa época es distinta a la actual, porque se utilizaba en esa época el término dictador recordando a la Roma, la Roma de Cincinnati, en la cual se entrega todas las, ante una emergencia nacional, se entrega todas.
organización militar y política a una sola persona para que resuelva, totalmente distinto al concepto de dictador que tenemos actualmente. Bueno, hoy en día la idea es la misma, ¿no? O sea, Fujimori dio el golpe de Estado porque el barrio viejo, entonces se necesitaba una locura, ¿no? ¿Cómo se hace ver que Mariscal algún rastría a nivel a la visión de los negros y todo eso, pero digo ante todo la religión católica, que sea su pena de muerte, ¿no? Entonces, ¿cuánto es cierto es que ese factor religioso llevó al Perú a más caos, ¿no? A no una libertad de conciencia ni religiosa, ¿no? ¿Cuánto es cierto es? Bueno, yo no he escuchado al respecto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que la presencia de la Iglesia Católica en el Estado peruano va a estar presente, ¿no? Ya sea el senador, el diputado, ¿no? Hasta bien entrado en el siglo XX, ¿no? Recién con la ley electoral de 1931, ¿no? Es que ya no puede un funcionario de la Iglesia Católica ocupar un puesto en el Estado como congresista, ministro, por lo que fuera. No he escuchado más allá de lo que tú comentas, pero la presencia de la Iglesia Católica pues es preponderante en el siglo XIX. Una última pregunta. ¿Qué manifestó que, bueno, se sabe que San Martín va hacia el norte a reunirse con Bolívar? Este encuentro, ¿qué objetivo tenía? ¿Era que ya San Martín, con su propuesta de protectorado acá en Perú, en Lima, estaba siendo rechazado? O sea, ¿o quería convencer a Bolívar de que ese proyecto era viable? Ok, esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Por qué razón? Porque la entrevista fue a puerta cerrada, ¿no? Sin edecanes, sin secretarios. Entonces, ¿qué es lo que se desprende, ¿no? Del resultado de la entrevista, ¿no? Punto uno, San Martín viaja porque él se da cuenta que el ejército que él tiene aquí en Perú para derrotar a los españoles es insuficiente. Entonces, él está yendo por ayuda militar. Bolívar se la niega. Bolívar le ofrece 4.500 hombres y San Martín dice muy poco. ¿Por qué razón? Porque se especulaba que el ejército español estaba conformado por casi 20.000 personas. Le ofrece 4.500, pero San Martín dice, bueno, eso no. Ahora, yo no estoy tan seguro de eso porque San Martín, personalmente, ¿no? Hasta donde yo he estudiado, yo no estoy tan seguro de que San Martín haya ido a reclamar Guayaquil, ¿no? Porque en ese momento de Guayaquil había tres posiciones políticas, ¿no? Anexarse a la Gran Colombia, anexarse al Perú o ser independientes. Al parecer la facción que estaba ganando era la pro-peruana. Entonces cuando San Martín va, Bolívar le dice bienvenido a tierra de la colombina. Entonces San Martín ya no puede hacer nada ahí, porque él no está en posición de reclamar, exigir, porque él está yendo a pedir. Y además, para San Martín el problema principal son los españoles. Ahora, el tercer punto, y en el cual nunca se pusieron de acuerdo, es que San Martín definitivamente él era alguien pro monarquía constitucional y había mandado una embajada a Europa, ¿no? A que busquen a un príncipe que quisiese coronarse rey de Perú. Y Bolívar pues era republicano, entonces nunca se iban a poner de acuerdo, ¿no? Pero el punto principal por el cual viaja San Martín a Guayaquil es porque la guerra aquí no está terminada, ¿no? Los españoles, algo que es bastante curioso, ¿no? La independencia se proclama aquí en Lima, ¿no? El 28 de julio, ¿y dónde estaban los españoles? ¿No? El 6 de julio el virrey ya había abandonado la ciudad. Están refugiados en la Sierra Sur porque saben que ellos ahí son más fuertes, ¿no? Entonces la capital se traslada, la capital virreinal se traslada de Lima a Cusco. Y el virrey la Serna gobierna en el Cusco. Y ellos son más fuertes en el Cusco. Entonces San Martín sabe que no puede enviar un ejército a derrotar a los españoles porque no olvidemos otra cosa: hay un ejército en el Alto Perú, que es el ejército del español Bolañeta, que está acá en Perú, o sea, y es un ejército profesional, es un ejército que ha peleado contra Napoleón en España por la independencia española, cuando fueron invadidos en 1808. Es un ejército que está súper literal, está contra preparado. Pero San Martín sabe que los hombres que tienen no son suficientes.
va a dirigir el apoyo. Yo recomendaría, para leer un poquito más acerca de esto, de Herbert Morote, el libro Bolívar, Libertador y Enemigo número 1 de P. ¿No? Está la versión en PDF, por si acaso se puede descargar. Un momento de la página de este Ayacuchano, Herbert Morote, y puede descargar el libro, ¿no? Bolívar, Enemigo, Libertador y Enemigo número 1 del P. ¿No? Donde están estos pormenores de lo que estamos conversando. ¿Cuáles son los planes que tiene Bolívar para el Perú? Haciendo un breve resumen, en esta primera sesión la intención ha sido dar un cuento, y eso es la sumida que he compartido con ustedes, es dar un cuento de que el Estado peruano, ¿no?, en estos primeros 50 años, hasta 1872, o desde 1872, le es bastante difícil formarse como tal, entiéndase como Estado, esta organización para gobernar. ¿Por qué razón? Porque hay golpes de Estado, porque la economía o las actividades económicas están paralizadas por causa de la guerra de independencia. Eso es otra cosa que en el colegio tampoco nos aclaran bien, ¿no? El hecho de que, sí, Perú independiente, 28 de julio, el 9 de diciembre, pero ¿de dónde sirve el dinero para la temporada? Estamos hablando de un estado de guerra de 4 años aproximadamente, ¿no? 4 años y medio. Entonces, ¿de dónde sale el dinero para mantener a un ejército, ciudades en guerra? Y ojo, ¿quiénes pelean en el ejército español? Claro, los oficiales son españoles, pero el ejército en sí, la tropa, ¿quiénes son? Son peruanos, son campesinos, son levados. Entonces, si el campesino no está en el campo, no hay producción agrario, ganadero. ¿Por qué? Porque está en el ejército. Ahora, en el lado patriota, en el ejército de San Martín y luego en el Bolívar, ¿no?, e incluso en el ejército de las expediciones intermedias, en este lapso entre San Martín y Bolívar, ¿no?, los oficiales sí, son criollos, pero el otro es el campesino, que también levado, ¿no? Entonces tiene que dejar el campo. Eso, imagínense, ¿no? Durante casi 5 años las actividades económicas en el Perú están paralizadas. El comercio disminuye. Y el único que paga impuestos es el vino. Encima tiene que ir a la guerra. Entonces la situación del Perú, en estos primeros 50 años, es bien crítica, ¿no? No hay un Estado hasta que aparece la figura de Mariscal Castilla, pero Mariscal Castilla es un año pragmático, ¿no? Empieza con los liberales y termina gobernando con los conservadores. Y en su gobierno se jala, o sea, cuando eres liberal se jala a los conservadores. Y cuando tiene posiciones conservadores se jala a los liberales. Entonces es pragmático. Va construyendo un Estado, sí, es cierto. Va construyendo un ejército, también es importante. Va fijando las fronteras, también es importante. Pero políticamente hablando, ¿qué tenemos políticamente hablando? No hay, pues, partido, ¿no?, en que le digan al ciudadano, oye, ¿sabe qué? Esto es lo que tenemos para el Perú. Eso no hay. Ese debate recién va a aparecer en esta elección de 1851, de la que hemos conversado con Domingo Nieto y el Grupo Progresista, y de ahí hay que esperar 20 años más hasta 1872, en que aparece Manuel Pardo y su Partido Civil. Entonces, cuando ya estamos empezando a funcionar con partidos políticos, pum, viene la guerra con Chile. Y la guerra con Chile, otra vez, ¿no?, lo mismo. ¿Dónde está el soldado? ¿Dónde está el campesino? Ah, la guerra. ¿Quiénes acompañan a Cáceres? No todos los campesinos están con tal de Cáceres porque, ah, él habla de aquello. Yo lo sigo a él, entiendo lo que es defender el místico. Papá, lo sigo. El Perú otra vez se vuelve a paralizar económicamente. Pero de una manera u otra, se aprende la lección para 1895, y eso ya lo veremos en la siguiente sesión, que espero que pasen la voz y nos podamos acompañar la próxima vez. A partir de 1895 en adelante, vamos a ver que en el Perú empieza a funcionar un tibio sistema de partidos políticos, donde la gente empieza a decir, ok, bueno, yo estoy con el Partido Civil, pero yo puedo también votar por el Partido de Cáceres. ¿Cuál es? Ah, el Constitucional. Ah, más allá está el Demócrata, el de Piedra. Y empiezan a surgir partidos políticos, y esa es la idea, ¿no?, que el ciudadano tenga que escoger. Muy bien. En este debate que existía en la sociedad patriótica entre conservadores y
liberales tanto Montego y Monetizado. ¿Qué hubiera pasado si hubiera triunfado la postura conservadora, ¿no?, de una monarquía constitucional con el Perú? Liberal, liberal. Los liberales quieren traer a la vida, ¿no? Pues hubiéramos cerrado todo ese primer militarismo, ¿no? No estábamos preparados ideológicamente. Esa es la pregunta que todos los que son profesores, historiadores, no nos gusta que nos hagan porque la respuesta es larga, ¿no? ¿En qué sentido? En que es entrar al terreno del contrafáctico, ¿no?, de lo que pudo haber sido y lo que no fue. Al contrario de lo que mi buen amigo Rubén piensa, ¿no?, yo creo de que no nos ahorramos nada, porque aquí hubiese habido una revolución. La gente no hubiese aguantado un rey, porque había posiciones como la de José Faustino Sánchez Carrión. Pero ¿cuál hubiese sido el beneficio? De que el Estado se hubiese puesto en forma y se hubiese formado una clase administradora, que es la que no hay. Cuando San Martín y Bolívar expulsan a los españoles y expulsan a los criollos que no quieren casarse y prefieren irse a España con sus títulos y sus propiedades y su dinero, nos quedamos sin administradores. Eran ellos los que administraban el virreinato. Entonces ahí se forma un vacío de poder que es tomado por quienes, por esos militares. Vacío administrativo. Claro, hay vacío administrativo porque, ahora, vacío administrativo, no tienes administradores, no hay dinero, pucha, llega el guano, pero el guano llega hasta el 45 y el dinero del guano se despilfarra, ¿no?, en muchos casos, en los casos de corrupción, va a valer la redundancia por casos de corrupción. ¿Quiere preguntar? Sí, el gran partido estaba al margen de los liberales y conservadores. Los militares son conservadores. ¿Por qué razón? Porque en el Perú hay la idea de que se necesita un hombre fuerte, un Bolívar, el hombre fuerte, ¿no?, ha derrotado a los españoles, que siga gobernando, ¿no? Cuando Bolívar se va, quien lo reemplaza durante la década del 30 y es el personaje principal de la política peruana, es Agustín Gamarra, quien también es un hombre fuerte. ¿Por qué razón? Él expulsa a Sucre de Bolívar y con eso aleja el peligro de la influencia de Bolívar al sur peruano, ¿no? Gamarra le da el golpe del Estado a la mar. ¿Por qué? Porque según Gamarra, la mar nos está metiendo una guerra en donde estamos perdiendo recursos. Entonces el hombre fuerte es Gamarra, él es el que puede ponerle orden al Estado peruano. Entonces la mayoría por la orientación ideológica que tiene el gran partido o el ejército es una orientación conservadora. Los civiles son los liberales, ¿no?, y eso empieza con Domingo Elías y luego con Manuel Paz. ¿Los liberales están a favor de la hegemonía del Ejecutivo? Del Parlamento. ¿Del Parlamento? Ajá, así es. Los conservadores, la hegemonía del Ejecutivo. Así es. Esos son los primeros debates sobre eso, gira lo mismo, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta? Bueno. Entonces, muchas gracias por su participación. Si ustedes son muy amables y nos vemos, espero, el próximo martes.